Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. Esta ocasión vamos a continuar tratando de hacer una red neuronal con retropropagación. Pues lo más sencilla posible usando Python. De hecho, pues es un ejercicio más o menos estándar. Hacerlo para clasificar los datos de la base de la flor de las plantas, estas iris, ¿no? Que son tres especies y demás, ¿no? Lo que hicimos la vez pasada fue ir preparando un poco los datos y ahora vamos a crear lo de retropropagación, ¿no? Entonces vamos a revisar tantito lo que habíamos hecho. Y vamos a continuar desde ahí, ¿no? Ok. Entonces vámonos a la compu y continuamos. Ok, entonces tenemos aquí las bibliotecas, eso ya lo sabemos hacer. Cargamos el conjunto de datos iris, ahí sacamos las descriptivas, hicimos un poco las gráficas, ¿no? Luego fuimos separando, ¿no? Entonces aquí lo que hicimos fue que todas las medidas, ¿no? Los anchos y los largos de los pétalos y los sépalos, quedaran normalizados, ¿no? Entonces esta parte la normalizamos, luego hicimos este target que va a ser lo que vamos a usar para que aprenda la red, ¿no? Entonces aquí le pusimos las especies como un numeral 0, 1, 2, y hicimos un conjunto de entrenamiento, ¿no? Tomamos el punto 9 de los casos y el de ese es el la muestra, perdón, no, el entrenamiento son punto 9 de estos, y hicimos otro que es el de prueba, que es el resto. Y ahí está, ¿no? Entonces vamos a lo que me interesa. Lo que me interesa ir cargando son estas cosas, ¿no? Esto no me interesa mucho. El target, el entrenamiento, el test, X, ahí está. Luego los targets van a ser esos que corresponden con cuando se tiene la certeza de que se tiene la especie tal, y ahí están, y hacemos este conjunto Y y ahí tenemos, ¿no? Entonces ahora sí vamos a hacer el algoritmo de retropropagación, ¿no? Más aquí hasta le vamos a poner un textito. Vamos a, para que se vea dónde estamos empezando la retropropagación.
Este hombre, sí. Ok. Entonces, vamos a crear. Podemos ponerle aquí. Vamos a crear tres capas. Que van a ser una de entrada oculta y de salida, ¿no? En la entrada vamos a poner las medidas, en la salida los valores de las especies, que los vamos a poner en términos como vectoriales, ¿no? El 100, el 010 y el 001. Y vamos a hacer una matriz de pesos que va a ser las conexiones de las entradas con la capa oculta, con la capa intermedia. Ok, y esos pesos van a ser con valores 1 y menos 1, ¿no? Entonces, ahí está. Y vamos a poner aquí el número de entradas, de inputs. Va a ser lo que mida la X en el 0. Las capas ocultas. Vamos a ponerle... que tenga 5 neuronas en la capa oculta. Vamos a hacer una... una semilla aleatoria alrededor del 4. Vamos a llamarle W1, que van a ser los pesos en primera instancia. Esto va a ser 2 por... algún aleatorio, y esto lo vamos a hacer, un vector aleatorio del tamaño de el número de entradas, y de neuronas en la capa oculta. Esto menos 1, ¿no? Y así vamos a ver qué nos sale cada vez que ponemos W1. Esta es la matriz de pesos. Y vamos a poner el número de salidas. Pues es el len de Y0. Y vamos a hacer unos pesos de salida, ¿no? W2. Va a ser igual, lo mismo, ¿no? Pero en lugar de esto, vamos a ponerle primero las salidas, ¿no? Y luego, perdón, primero la capa oculta, es decir, son las conexiones que vienen desde las entradas, la capa intermedia, y luego necesitamos de la capa intermedia a la salida, ¿no? Entonces aquí le tenemos que poner num outputs, y el W2 es este otro vectorcito, matricita. Ok, ahora
Ahora vamos a implementar la retropropagación. Entonces necesitamos hacer una, o sea, nuestra función de activación es una sigmoide así media genérica, ¿no? Entonces, a ver, si hacemos un linspace de menos 5 a 5 con 50 puntos y usamos la función 1 sobre 1 más la exponencial de menos x y hacemos plt.plot de x y y. Esta no es, a ver, 1 sobre, ajá, aquí nomás me está sumando 1, ¿no? Ahí está, ahora sí. Entonces vamos a usar esta sigmoide para trabajar el algoritmo de retropropagación. Entonces ahora sí vamos a ponerle a ver, la tasa de aprendizaje. Vamos a ponerle 0.2. Vamos a ponerle un... Vamos a tener que guardar los errores en algún lado. Entonces vamos a crear una lista vacía de errores para guardar ahí los errores. Y vamos a crear las épocas, ¿no? Entonces para la época, que sean unas 1000 épocas. Hacemos L1 igual a la función esta, 1 sobre 1 más la exponencial de menos, y aquí vamos a ponerle el producto punto de x y w1, ¿no? X son las entradas y el w1 son los pesos de la primera capa, ¿no? Respecto de la primera capa. Luego L2 vamos a ponerle esto mismo, pero de L1 a ¿no? El producto punto de L1 y W2, que son los pesos de salida. Ahora, el error, ¿cómo vamos a ir calculándolo? Pues es el valor absoluto de Y menos 12, menos L2, perdón, menos L2, y a esto le vamos a sacar la media. Y eso lo vamos a poner en nuestra lista de errores. Punto append error. Ahora viene esto apenas es qué tan lejos estamos del target. Ahora sí vamos a hacer el algoritmo de retropropagación para corregir, ¿no? Entonces ya tenemos los errores y ahora vamos a hacer una L2 subdelta que va a ser la Y menos L2 por
L2 por 1 menos L2. ¿No? Vamos a hacer una logística ahí con eso. Luego vamos a actualizar los pesos de la segunda capa. Entonces actualizamos esto con L1 traspuesta punto L2 delta. Por la tasa de aprendizaje. Y luego vamos a hacer la L1 delta para corregir. Esto va a ser L2 delta punto W2 traspuesta por L1 por 1 menos L1. ¿Ah? Y esto va a ser W1. Vamos a actualizarlo con X punto traspuesto punto L1 delta. Por la tasa de aprendizaje, ¿no? Y al final vamos a imprimir el error. Después de todas esas épocas, ¿no? Esta no soporta argumento cero de tipo flotante. Ah, caray. Ok, ya sé. Vamos a tratar de escribir este como, porque a lo mejor a la hora de hacer el producto punto, por alguna razón lo está interpretando como entero, y como que eso no le gustara, o a eso parece este. Entonces vamos a ver. Si le ponemos aquí que lo interprete como flotante. A ver. Este con este. Y me falta uno más. A ver, si se detiene en el que sigue, si era eso. Y si no, hay que buscar otra cosa. De hecho, el siguiente sí lo interpreta bien. Y este estamos en el W1. A ver, vamos a ver este. Entonces, este también, el error.
por alguna razón está interpretando este producto punto como algo que no son flotantes, como creo que los interpreta como de doble precisión. Entonces vamos a ponerle que los considere de tipo flotante. Y según yo, ya con eso, ahí está, ¿no? Entonces, después de 1000 épocas, vamos a quitar estos. Después de 1000 épocas, tenemos este error al final, ¿no? Ahora vamos a... ¿Podemos graficar el error? Entonces ahí tenemos, ¿no? A ver, vamos a volverlo. Vamos a ponerle 10.000 épocas. Voy a tardar un poquito más. El error no cambia mucho. Y se va distribuyendo así, ¿no? Realmente no hace mucha diferencia. Entonces vamos a dejarlo en 2000. Y ahí está el error. Vamos a volverle a hacer. A ver, vamos a ponerle aquí a type float. Es una lista, dice. Ok. No sé si le ponemos punto float. No sé si eso funciona, ¿no? Ok. Dejémosle así, pues. Ahí está el error. A ver, aquí quisiéramos que estuviera un poco más suave. A ver, ¿qué podemos hacer? L2 por el learning rate. A ver, si le hacemos un poco más grande la tasa de aprendizaje, no cambia demasiado realmente. Un poco mejor. A ver, punto 39. Eso está un poco más decente, ¿no? Bueno, pues de todas formas se va disparando en algún momento el error. Cada tanto. Y no cambia mucho al final. Ok. Entonces ahora sí vamos a aplicarle eso a los datos, ¿no? Entonces vamos a tomar X, va a ser test.values nomás lo último, ¿no? Vamos a tomar la Y. Como un array. De... esta lista. Targets. Int X con... Uh,
las x en test punto values, nomás las últimas dos entradas, ¿no? 4, 5, y vamos a hacer L1. Y aquí a lo mejor se vuelve a quejar, pero ahorita lo resolvemos. Más np.exp de menos np.dot de x y w1. Este se cierra aquí, me falta uno más. Y la L2, lo correspondiente, pero para W1 con menos L1 con W2. Conversion array, bla bla bla. Ajá, es nada más un warning. Ok, y a ver, ahí está el L2. Vamos a tomar este, pero redondeado, ¿no? Punto round 3, ahí está, ¿no? Ok, vamos a tomar YP igual al máximo de L2 como axis 1. Esta va a ser nuestra predicción. El resultado va a ser YP NP punto arg max de la Y con axis igual 1, y la corrección va a ser la suma, menos, va a ser la suma de res, y después lo vamos a dividir entre la, lo vamos a normalizar, test. Es test de test species, y aquí lo vamos a reemplazar, replace con el 0 1 2, con el 0 1 2, ¿no? Es como lo mismo que hicimos, pero de regreso, ¿no? Vamos a volver a poner los nombres, la cetosa, la versicolor y la virgínica. Ya sabemos que es la iris. Ok, y luego test res predicción va a ser la YP, y esa misma le vamos a cambiar los nombres, ¿no? Porque lo que nos va a poner es un 012,
y vamos a ponerle, en vez de ser 1, 2, Cetosa, Versicolor y Virgínica. Luego vamos a pedirle que lo imprima. Test res. Y luego, vamos a ver qué tan bien queda, ¿no? Vamos a poner la suma del resultado sobre la longitud del resultado y qué tan correcto es. Ok, vamos a ver. 1, 2, 3. N. ¿Dónde le puse no? YP es no. np.argmax. List fasno test. A ver. Test. Test no es una lista. Especies. Madre mía. List object has no attribute replace. A ver, si lo hacemos así. Test species. Ahí está. Ahora test res. Test res prediction. Yo le había puesto prediction con minúscula. Prediction. Y eso debería ser casi todo. Excepto porque. Que no le gusta ND array test race prediction no tiene replace. ¿Por qué me lo puso como test race? Dice que es una efectivamente, pero no me lo está poniendo como. Entonces reemplazando esto, ¿no? Entonces vamos a tener que ponerle aquí que test res es prediction es YP. Test res es pd.dataframe. Creo que así bastaría, ¿no? ¿Por qué me cambia el? A ver, test res. Entonces tengo esto y me lo pone al final prediction. No me está. A ver, si le pongo test. Punto. A ver. Species. Me está cambiando el tipo de dato aquí. Ok. Pero si le pongo solo test. Esa sí es. Si le pongo test. Punto species. Punto, ¿no? Eso efectivamente es un ya sé cómo le vamos a hacer. Test res especies es esto y la predicción, ahí está. Ok. Entonces es correcto en un 31.25%. Ok.
que está bastante malo. A ver, vamos a ver. Sigue estando malón, malón. A ver, a lo mejor acá está chafoneando. Ajá. Ahora ya está bastante mejor, ¿no? Entonces está el 68.75%. Aquí debo estar haciendo algo medio mal. También. Punto as type. Float. A ver si no se fastidia. Parece que no. Ahora sí, fíjense cómo decae el error tremendamente. Y ahora sí vamos a ver esto. Y tenemos una precisión del 81.25%, que está bastante mejor. A ver dónde más tenía que cambiarle el float. Aquí vamos a ponerle float. Type. Float. Ajá. No está tan bueno, pero sigue siendo 81.25%. Ok. Entonces aquí nada más es ir actualizando. Aquí el problema era que no estábamos declarándolo como data frame y lo estaba interpretando como un simple array de NumPy. Y bueno, ahí está. Ahí tenemos una forma sencilla de una red neuronal. Ahí está, ¿no? Entonces con eso terminamos este tutorial. Y nos vemos la siguiente semana en un nuevo tutorial en una siguiente sesión.